Dos grandes tipos de inoxidable, 316, 304 y la coletilla 316L. Si queréis saber todas las diferencias, trucos para diferenciarlos y cuándo tienes que escoger uno u otro, quédate en este vídeo. Brutal. Pues la gran duda, ¿no? Es que, quiero 304, quiero 316, ¿cuál es más barato, cuál es más caro? Bien, vamos a ver las diferencias. En composición química, 316 tiene bastante más níquel y tiene molibdeno. En cambio, en 304 no tiene molibdeno y tiene menos níquel. Entonces, si tenéis, bueno, no creo que lo tengáis, pero en laboratorios que tenemos en un espectrómetro para poder identificar el material, lo vemos básicamente con estos dos indicadores, el porcentaje níquel y el molibdeno. Eso significa que el 316 nos aguanta mucho mejor la corrosión. Entonces, por ejemplo, si lo quiero instalar en un ambiente marino, iría a 316, porque te aguantará mejor la corrosión que un 304. Sí que es verdad que en algunos ácidos, en algunos fluidos, es mejor 304 que 316, pero casi nunca pasa. Vale, tema precios. Normalmente es más económico el 304 porque tiene menos níquel y no tiene molibdeno, como has dicho. Y estos componentes son caros, van buscados. Pero sí es verdad que también se tiene que tener en cuenta otras cosas como, por ejemplo, dónde lo estás pidiendo. Si me lo estás pidiendo a Redfluid, casi toda nuestra producción la hacemos de forma masiva en 316. Luego, si tú me estás pidiendo una pieza en 304 versus toda una producción seriada en 316, claro, el 304 sale mucho más caro, pues sale como una pieza de desastre comparado con una de 316 que se hace en serie. Entonces, es una cosa que se tiene que preguntar, ¿no? Que es, ¿cuál es tu stock? ¿De 316 o de 304 o de ambos? Vale, dicho esto, vamos a ver, el 316, hay normativa ASME, o sea, o ANSI, que sería F316/316L, y normativa europea, que sería 1.4401, el 316, 1.4404, el 316L. Entonces, cuando lo solicitáis, se puede pedir una norma u otra o que te da igual. Luego, también existe lo que se llama el material dual. El material dual, la gracia que tiene es que cumple con todas las normativas. Por ejemplo, nuestras válvulas, las de aguja sobre todo, ya cumplen con 316, 316L, 1.4401, 1.4404. Es decir, que el mismo material cumple con todo esto. Bien, y me decís, ¿y para qué la L? ¿Para qué necesito que sea 316L? Bien, es porque sobre todo va muy bien en caso de que de soldadura. La soldadura es mucho más fácil. Hay muchísimas más diferencias, pero os lo he dejado como las más básicas para ayudaros a escoger el material que necesitéis. Cualquier otra duda o cosas que se os pueden ocurrir, lo dejáis en los comentarios. ¡Ay! Que me dejaba una cosa. El truco. ¿Cómo saber si es 304 o 316? No es un truco muy, muy bueno, pero el 304 es un poco magnético, ¿vale? Si os fijáis, en el 316 no agarra nada al imán. Pero en el 304, fijaos. Bueno, no sé si os podéis fijar, pero yo sí lo noto, que tiene un poquito más de agarre. Es muy sutil. Por eso que a veces nos tenemos que ir con cuidado porque el 316 también puede ser magnético. Pero bueno, espero haber aclarado algunas dudas. Hasta luego, adiós.